El seguimiento que damos a las protestas en contra de la reforma fiscal. Los grupos sociales marcharon desde la avenida Alma Mater hasta el Congreso Nacional como parte de las movilizaciones. Los caminantes fueron acompañados de dirigentes de la oposición. Noemí de la Cruz está con nosotros desde nuestra redacción para darnos algunos detalles de cómo ha transcurrido este día. Noemí, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Patricia. Así es, como tú has mencionado, realmente a las 10 de la mañana precisamente inició o partió esta marcha que fue convocada días anteriores y que llamaron a todos los sectores a que participaran. Más de 30 organizaciones estuvieron presentes y marcharon desde la avenida Alma Mater con José hasta el Congreso Nacional y recibió el respaldo tanto de empresarios, del sector educativo, del sector salud y obviamente de dirigentes políticos de la oposición, quienes dijeron que esta pieza resultaría lesiva para la economía dominicana y por ende para la población, y precisamente mostraron su rechazo. Vamos a escuchar algunas declaraciones de las personas que estuvieron allí presentes apoyando esta manifestación que afortunadamente transcurrió en orden. Nosotros esperamos que efectivamente los diputados y diputadas no aprueben este paquetazo por considerarlo que atenta contra la calidad de vida de la población. Un documento lesivo al interés nacional, lesivo al pueblo dominicano, porque le agrava la situación económica del pueblo. Antes se decía hace un año que la economía estaba blindada. ¿Y dónde está el blindaje de la economía? Sin embargo, hoy se quiere golpear al pueblo dominicano. Le queremos entregar la posición de nuestro partido representada por la Comisión Económica en el sentido de rechazar el paquete impositivo. Nosotros aprovechamos la ocasión para decirle que esa ley hay que revisarla para adecuar los tiempos, porque esa ley tiene más de medio siglo. Bueno, ya una vez ellos apostados acá allá en el Congreso Nacional, los manifestantes permanecerán en vigilia permanente, mientras que la policía se mantiene vigilante para evitar cualquier inconveniente en el lugar.